quiero quedarme con algunos grupos de exposición porque entiendo que les va mal siempre, siempre les va mal a los primeros, porque no sé, quizás no contentan a la INGE, quizás no muestran bien el tema, quizás no ponen muchas imágenes, quizás ponen mucha teoría y esto no les favorece. Así que qué pena por los que ya expusieron el estrato. Voy a dar algunas recomendaciones para el grupo que va a exponer, para los cuatro grupos siguientes, digamos, que van a exponer. Al finalizar, entonces, al grupo van a mandar la lista y me envían un link a mi personal o al grupo para que pueda ingresar con ellos. Solamente voy a ingresar por grupo. Ingreso el primero, el segundo, el tercero y el cuarto para darle alguna recomendación y para mostrar algún modelo de exposición. Eso al finalizar. Y también voy a pedir que por favor pongamos nuestro nombre en el chat para la lista. Primero apellido, paterno, materno y nombre. Repito nuevamente, para la lista de hoy, la asistencia, apellido paterno, materno y nombre en el chat. Voy a grabar la ayudantía para las personas que no están. Las ayudantías presenciales en el que vamos a ver ejercicios, imágenes, también van a ser grabadas y subidas a un canal de YouTube para que puedan verlo, recordar un ejercicio o tener un ejercicio hecho o hacer modelos. En realidad, todos los ejercicios que hacemos son modelos, como ya les dije en la primera ayudantía, en la presentación. Para el que no estuvo en la presentación, voy a repetir la ponderación y algunas cosas que dije. Recuerden, tarea es 40%. Las tareas son solamente de lo que hacemos en clase. No voy a dar tarea adicional. Yo generalmente pido lo que hacemos aquí, lo subamos en un PDF o lo subamos en el documento del programa, si es el caso, a Classroom. Ya tenemos Classroom, le pasé al grupo. Los que no están, por favor, agréguense a Classroom. Luego, la asistencia cuenta el 20% de la nota de garantía. También tenemos laboratorio. Este semestre sí o sí vamos a hacer laboratorio. Voy a programar el horario del laboratorio. Todavía no lo tengo fijado, pero no se preocupen que con tiempo les voy a avisar. Y voy a preguntar a todos para saber si pueden en X horario. Bueno, vamos a definirlo con ustedes, digamos. O sea, que no se preocupen por eso. De momento no va a haber laboratorio. O sea, la otra semana no, todavía no. Yo les voy a avisar. Laboratorio entonces 40%, ¿verdad? Eso es entonces respecto a lo que dije la clase pasada. Quiero mencionar un poquito, quiero hablar un poquito de la introducción. Voy a mostrar una diapositiva de la materia y de nuestro tema. ¿Alguna pregunta? Voy a grabar la identidad entonces. Recording in progress. Cuando vamos a hacer la identidad presencial, voy a pedir que por favor alguno de los compañeros que está aquí me pueda ayudar en grabar la identidad presencial, porque no lo voy a poder hacer, no es tan fácil como abrir el Zoom, porque vamos a estar en presencial, para beneficio de ustedes mismos, para que los ejercicios que se haga ahí lo puedan ver nuevamente. Voy a pasar el canal de YouTube que tenemos para la materia, para este semestre. Y ahí es donde más se van a subir todas las clases.
Dicho eso, y si ya todos pusieron sus nombres, voy a empezar con la diapositiva. Esta es la diapositiva de la materia. Vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra materia este semestre. Control automático. Una introducción, una breve introducción. ¿Pueden ver mi pantalla, no? Sí, se ve bien. Ya, entonces, a ver, les voy a pedir que por favor, si tienen dudas, si no se escucha bien, si está lento, me avisan para no hablar en vano y esperar un rato hasta que se estabilice el internet. No tengan miedo de preguntarme, les voy a ayudar con eso. Disculpa, ¿la diapositiva la vas a subir al Classroom? Voy a subir esta diapositiva y la siguiente también. Para que ustedes se guíen y puedan hacer su exposición, porque más o menos me parece que está bien la otra ayudantía, la otra diapositiva, en función de eso se pueden guiar para su exposición, pero va a ser subido. ¿Ya? García Serrano. Ya. Control automático, entonces, esta es nuestra materia. He escuchado mucho decir que control automático es complicado, que te vas a tirar, que el ingeniero te pone ejercicio complicado, que es harto, y le tiene mucho miedo. Creo que tiene mala fama, que es fea. No, en realidad, creo que control automático es de las materias más bonitas de la materia, y creo que es jugar mucho más con propuestas, mucho más con tu imaginación, y casi que se asemeja a un rompecabezas, podría decir, que me gusta decir eso. Porque tenés un dispositivo, tenés una válvula, tenés un cilindro, tenés tu alimentador, y sabes cómo funciona la válvula, sabes cómo funciona tu cilindro, y vas combinando eso para armar un circuito. Enunciado te voy a decir que quiere cortar láminas de acero de tal medida que se haga, por favor, para 1000 unidades. Entonces vos tendrías que poner tu pulsador, tendrías que poner tu alimentador, tu unidad de mantenimiento, tu cilindro, pistón de simple o de doble efecto, según sea el caso, y combinarlo y empezar a armar. Es bonito cuando conseguís hacer uno y a través de un pulso, todo ese dispositivo que estaba ahí, que de manera independiente no hacen nada, pero al que vos combinás eso, vos unís todas las piezas y empieza a funcionar solo. Y es como, vos hiciste eso, sin vos no hubiese funcionado eso. Así, con uno, con un circuito y con muchos más circuitos. El control automático es incluso jugar con cada uno de los dispositivos para hacer algo. Y tiene muchísimas combinaciones, hay muchas maneras de hacer. No, tenemos que enfocarnos mucho más en cómo funciona uno de esos dispositivos para combinarlo con otro. Cómo funciona el otro para combinarlo con ese. Y así. De eso se trata. De imaginación y de proponer alguna manera de hacerlo, ¿no? Usas mucho más imaginación que o visualización para llegar a lo que querés llegar, a lo que te dice el enunciado. Entonces, control automático dice aquí que es la ciencia de la retroalimentación. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con retroalimentación. Aquí hay una definición. Es una estrategia, dice, que permite regular el comportamiento de variables del mundo real de acuerdo a un objetivo deseado. Permite regular. Ahorita vamos a entender lo que es lazo abierto y lazo cerrado, que tiene mucho que ver lo que es la retroalimentación. Otra definición podríamos decir que consiste en usar información de la variable que deseamos controlar y compararla con lo deseado para generar
un error y de acuerdo a este error actuar sobre el sistema. Les voy a decir un ejemplo muy breve. Voy a más adelante está el ejemplo, mejor no me adelanto y les diré después. A esto refiere con retroalimentación. Vamos a tener, ubiquémonos de izquierda a derecha en una línea. Tenemos nuestra entrada, fíjense aquí, la entrada. Tenemos el sistema. La entrada, ya vamos a ver en la definición, que hace referencia a qué variables, qué cosas estás teniendo inicialmente. Entras al sistema y luego, como que tu producto final, la salida. Y tenés el sensor que a la salida detecta tu producto. Y ese sensor dice si este producto está conforme a lo que has pedido. Hablando de un producto, por ejemplo, de peso. Tienes una botella, por ejemplo, que la idea es que esa botella llegue con un peso de 500 gramos, hablando de peso, 500 gramos, entre 500 y 502 gramos, por decir un ejemplo cualquiera. Dentro, el objetivo es que tu botella salga de 500 y 502. Si el sensor a la salida detecta que no está entre ese rango, entonces va a mandar una información. El sensor tiene que mandar una información para ajustar ese error, o sea, que está mal, que no debería salir una botella así. Entonces manda una señal para que ajuste algo en el sistema. Respecto de lo que vos deseas, a eso hace referencia la retroalimentación. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo. Miren, el sensor está acá en la salida y tiene que otra vez volver a ajustar, digamos, a cambiar algo para que consigas lo que realmente quieres conseguir. Les decía que, por ejemplo, una salida podría ser el tomarte la temperatura, tu temperatura corporal. Tenés el sistema, tu cuerpo sería un sistema. Todo tu cuerpo tiene una temperatura y a través de los poros o a través de las axilas puedes medirte la temperatura. Y sabemos que lo ideal debería ser 37.5, si no estoy mal, alguien me avisa. 37.5 sería lo ideal, 36. Entonces, a través de ese termómetro, o a través de la salida, que sería tus axilas o tus poros, tenés la información de que tu cuerpo no está como debería estar. Supongamos que estás con fiebre y estás en 39. Entonces, el termómetro te dice que estás fuera de lo que vos deberías estar, o de lo deseado, o del objetivo. Al estar con 39... con esa información de salida tomas una acción que sería tomarte alguna pastilla o hacer algo para reducir eso. Aquí también estamos usando un ejemplo de retroalimentación, si es que no quedó claro con el anterior. Eso entonces sería una salida sería medir la temperatura y a través de esa salida, de esa información, hacer algo para ajustar. Y luego las entradas, hablando de la definición de lo que es entrada. Tengo una definición más clara más adelante de lo que es entrada. Sigamos. Aquí vamos a hablar un poquito del sistema. Miren, dice, un sistema es cualquier objeto real o conceptual que consta de componentes. Estos serían los componentes, lo que está dentro del sistema. La estructura, que sería cómo se relaciona uno con otro. Y el entorno, que sería lo que está fuera del sistema. Esto aplica para un
para un objeto, puede ser real o conceptual. Esa es la definición de sistema. Creo que ustedes ven lo que es sistema con la ingeniera. ¿Qué es lo que es un sistema? Ahí lo tienen. Aquí está la definición de salida. Salida, variable que indica el comportamiento que deseamos controlar. Eso es una salida. Debe ser medible. Lo que les decía, hablando del ejemplo que les puse, la temperatura es visible y es medible. El termómetro te dice que tenés 39. Entonces, medible y indicar el comportamiento de salida. Eso, bueno, a eso refiere la salida, y la entrada dice que es una variable manipulable que afecta el comportamiento de la planta o, por lo tanto, que afecta el comportamiento de la planta o del sistema, y por ende, al afectar a la planta, también afectaría la salida. Esas serían las entradas. Hay ciertas variables que las debes controlar, digamos así, las entradas, para o manipularlas para que obtengas lo que deseas. Eso respecto a la entrada. Una definición breve. Aquí creo que esto ustedes lo ven con la Inge. Dice, un segundo. Dice, un sistema de una entrada y salida, de una entrada y una salida, se denomina SISO por las siglas en inglés. Y si tiene varias entradas y varias salidas, se denomina MIMO. Esto como dato para que lo tengamos. La definición de un sensor es un dispositivo empleado para medir las variables de interés de la planta, normalmente la de salida. Para automatizar un proceso, para que funcione solo un proceso, les había dicho que hay que interactuar un dispositivo con otro. Uno de esos dispositivos que se interactúa es un sensor. A través del sensor captas información. Si está con mucha temperatura, si está con mucho peso, si estás con mucho líquido, si el sistema está con demasiado líquido, o querés saber el peso ideal que debería tener cierto producto, a través de un sensor metes la información al sistema y el sistema pueda hacer los ajustes necesarios. Entonces capta la información del sensor. Aquí dice que generalmente o normalmente son las salidas. El actuador, dispositivo que nos permite manipular las variables de entrada de la planta. El actuador, lo que les decía, a través de las entradas, captas la información, y con el actuador es el que haces el ajuste, digamos, dentro de la planta. Eso es lo que te dice. Y dentro de los actuadores vamos a ver más adelante que están los dispositivos, están los cilindros pistón de simple y de doble efecto y otros más, que lo vamos a ver. Ahora, el controlador lo vamos a ver en el circuito que está ligado al actuador. Hablando les voy a mostrar un esquema. Aquí, hablando de un... Esto es un sistema. Este sería el actuador y este sería el controlador. El controlador controla al actuador. Es un como intermediario, si podemos decirlo. Para que tengan una idea, así, el controlador es este que controla al actuador. Entonces, volviendo a nuestra diapositiva, cualquier dispositivo, dice que el actuador es cualquier dispositivo que genera una acción de controlar sobre el actuador para lograr el comportamiento deseado. Ya lo han visto en el circuito. Hablemos un poquito del control del lazo abierto. El lazo abierto, seguramente la ingeniera les explicó, dice que la principal diferencia entre el lazo abierto y el lazo cerrado es que el lazo abierto no se retroalimenta. Vamos a ver unos ejemplos de qué es un lazo abierto.
pero antes la definición dice no utiliza medición de salida real de la planta. O sea que no se mide la salida final, no se retroalimenta aquí. No hay un sensor que diga que tu peso está demasiado, así que hay que ajustar. No sucede eso en el lazo abierto. Sigamos leyendo, dice, se emplea solo cuando se conoce perfectamente el modelo de la planta y no hay perturbación externa ni interna, o cuando no importa mucho el error cometido. Hablando del ejemplo que les puse, un producto que está saliendo con sobrepeso, el control del lazo abierto, lo que es lazo abierto, no le interesa si salió con error, digamos, o con más peso de lo establecido. Directamente ejecuta algo, ahorita lo vamos a ver, hace algo, saca un producto sin que le interese, pero ahorita vamos a verlo en un sistema, en un ejemplo real. Aquí, ejemplo de lo que es lazo abierto que no se retroalimenta, el abierto no se retroalimenta. Dice, puede ser el control del tráfico con semáforo sencillo. El semáforo no capta información de la calle, no dice si hay muchos vehículos, que se reajuste el semáforo, o si hay una persona que está pasando en rojo que no detecte y que no se cambie. Ya el semáforo está programado para encenderse con la luz verde un tiempo, la luz naranja un tiempo y la roja otro tiempo. No se retroalimenta. Configuramos y funciona solo de por vida, no le interesa si hay gente, si hay vehículos, no se retroalimenta, digamos. Ahora hablando del control, hablando de otro ejemplo, control de encendido basado en tiempo. Control de encendido basado en tiempo. Un control de encendido basado en tiempo puede ser el secado de manos. Pones tu mano y en X tiempo ya está programado ese secador. Durante 5 segundos empieza a soplar aire caliente y se termina ahí. Otro ejemplo de lazo abierto que no se retroalimenta es el autoapagado de la televisión. Programas que en 30 minutos se apague y no le interesa si está viendo gente, no capta ninguna información del ambiente, se apaga porque ya está programado así. Creo que está claro lo que es lazo abierto, no se retroalimenta. El lazo cerrado utiliza un lazo de retroalimentación. Aquí ya le interesa saber si hay error o no hay error. Aquí ya se hacen ajustes. Aquí ya hay un sensor que capta la información del ambiente para ajustarse. Entonces, utiliza un lazo de retroalimentación basado en la medición de la salida real de la planta y su comparación con la referencia. La referencia nosotros la vamos a dar. Nosotros le decimos al producto, yo quiero que sea de X kilogramos, quiero que sea de 100 gramos. Le decís que sea de 100 gramos y esa es la referencia que le estás dando. Si no está en 100 gramos, tiene que retroalimentar y tiene que ajustar lo que sea necesario para que llegue a los 100 gramos. Te interesa que sea perfecto, te interesa que no cometa error en el lazo cerrado. Bueno, eso creo que está claro la diferencia entre uno y otro. Si tienen preguntas, nomás me consultan y lo hacemos. La definición, esto no lo vamos a ver. Bueno, aquí termina la primera diapositiva, lo que es lazo abierto, lazo cerrado. Quiero mostrarles la segunda diapositiva. La segunda diapositiva habla de neumática. Esto es automatización neumática. Vamos a ver los conceptos básicos, vamos a ver algunos elementos que vamos a utilizar y el esquema. Si la reunión se corta, yo voy a enviar un nuevo link para que podamos ingresar. Definición de neumática.
es la técnica que utiliza el aire comprimido como vehículo para transmitir energía. El combustible de la neumática es el aire comprimido, no es el líquido. Si fuera líquido, se llamaría hidráulica neumática, porque utiliza el aire. Ventaja de esto es que es sencillo, sencillez en el sistema de mando. Pues se comandan por las válvulas, se comandan por los cilindros y otros dispositivos que hay. Rapidez de respuesta del sistema neumático. O sea, es súper ágil el movimiento de esto. Economía de los sistemas neumáticos una vez instalados. Vamos a ver que el inconveniente, cuesta mucho instalar, cuesta mucho tus cilindros, comprarte todos los dispositivos, hacer tu esquema, pero ya después hacer tu circuito una vez que está instalado, ya aquí te dice que es más barato, más económico. Entre los inconvenientes de esto es la instalación cara en general, que ya les decía. Mantenimiento de aire en buenas condiciones es costoso. El mantener el aire, ustedes saben que el aire es sucio, contaminado, necesitamos purificar ese aire. Así que es costoso, ese es uno de los inconvenientes. Esquemas complejos de modificar y depurar. Aplicaciones, vamos a ver ahorita las aplicaciones de la neumática, pero aquí pueden ver, por ejemplo, se utiliza la pintura por pulverización. En la sujeción, un segundo. Sujeción y movimiento en la industria maderera. Sujeción para escolar, pegar en cliente o soldar plástico. Manipulación neumáticos, algunas aplicaciones aquí son varias, no las voy a leer. Aquí las propiedades, tenés disponibilidad, podés almacenarlos, simplicidad de diseño y control, es relativamente simple, como les decía, diseñarlo, proponer, elección de movimiento, economía, fiabilidad, seguridad, algunas de las propiedades, magnitudes, utilizamos mucho, como les he dicho, aire comprimido, y por ende ese aire comprimido trabaja a presiones distintas, obviamente mayor que la atmosférica, porque necesita empujar, necesita tener fuerza, entonces son presiones altas. Vamos a hacer ejercicios nosotros antes de dar examen con la INGE, que su examen de neumática es teórico y hay que hacer cálculos. Cálculos como el volumen, cálculos en el diámetro de una parte del cilindro, cosas así. Entre las presiones, entre las unidades de presión tenemos el bar, el pascal, la atmósfera, ustedes ya saben esto. Presión absoluta, esto lo vamos a ver luego. Aquí tenemos algunas ecuaciones de los gases que lo usamos poco. Leyes de Charles Gay-Lussac, sistema neumático básico. Una representación real, digamos, de los dispositivos es esta que vemos acá. Tenemos un compresor. Tenemos motor eléctrico, el presostato tenemos el depósito, el manómetro, tenemos el filtro de línea, tenemos todos los dispositivos que creo que vamos a verlo más adelante, otra imagen. Compresores, para las personas que quizás van a exponer el tema de compresores, esta diapositiva tomen como una referencia para cómo presentarlo. De todas maneras, al final, como les dije, para los otros grupos, vamos a tener un momento para dar algunas recomendaciones de su diapositiva. Entonces, dentro de los compresores de desplazamiento, dentro de los desplazamientos están los alternativos y los rotativos. Dentro de los alternativos están el émbolo, el diafragma, dentro de los rotativos están el paleta y el tornillo, son los tipos de sensores que hay. Aquí más o menos una representación visual de los distintos tipos de sensores.
Ya hablando de cada uno de ellos, desglosando un poco más, tenemos las etapas, tenemos otros tipos de sensores, que lo van a exponer seguramente los que les tocó sensores, compresores rotativos. Aquí noten bien que esta diapositiva muestra mucho la diferencia visual entre uno y otro. Es fácil de distinguir y está como claro, y hay pocas imágenes. Hay muchas imágenes y poca letra. Entonces, esta es la idea de su exposición. Ustedes deberían buscar esto, que sea claro y sobre todo que muestre una comparación entre uno y otro. Así es como le gusta la Inge y es más claro para su exposición. Tomamos en cuenta esto, por fácil, es que les interesa. Tenemos un tipo de compresores que no lo vamos a utilizar, que no vamos a ver nosotros a detalle esto, simplemente lo estoy pasando. Aquí está componentes principales de un circuito neumático. Aquí les decía, un circuito, visualicen un circuito de carrera, es lo mismo, por donde el aire comprimido debería ir por todos esos dispositivos para, a través de correr todos esos dispositivos, llevan energía y hacen algo, hacen una acción. Se arma un circuito con todos los dispositivos que vemos aquí. Los básicos, los principales son estos. Tenemos válvula reguladora de caudal, que sería esto. Tenemos un tipo de válvula aquí. Y tenemos la unidad de mantenimiento. Estos son los componentes básicos de un circuito. Aquí vamos a desglosar un poquito más lo que es la diapositiva, que ya está por terminar. Estamos en... Ya estábamos en unidad de mantenimiento. Ya, aquí estamos. Unidad de mantenimiento, les decía que dentro de los componentes básicos de un circuito están estos tres. Vamos a hablar de la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento se compone de tres dispositivos. Tiene tres funciones, que sería regular la presión, sería lubricar y sería filtrar el aire. Y la unidad de mantenimiento es un dispositivo que se pone al inicio del circuito, que cumple la función de depurar, como les decía, de regular la presión y de lubricar para que este aire que va a ingresar a todo el circuito, donde van a estar todos los otros dispositivos, válvulas, cilindros, pulsadores y otros tipos de válvula más, la unidad de mantenimiento hace que a todo el circuito ingrese aire limpio, como lo vamos a ver enseguida. En este esquema que yo tengo hecho, que por cierto vamos a llegar a hacer este tipo de esquema, les voy a mostrar la posición de la unidad de mantenimiento que está aquí. Tenés tu fuente de alimentación de todo el circuito y la unidad de mantenimiento está justo después. Siempre va antes para limpiar el aire que va a pasar por todo el circuito, y al pasar por todo el circuito te vas a evitar costos en comprar cada uno de estos dispositivos. La unidad de mantenimiento, si se arruina, solo tendrías que cambiar esta unidad de mantenimiento por otra para que no cambies todo el circuito. Esa es la función, esa es la importancia de la unidad de mantenimiento. Volviendo a nuestra diapositiva, sería esto. Bueno, la simbología está aquí, miren,
Esta es la simbología de la unidad de mantenimiento, ya lo hemos visto en el programa, se representa así. Visualmente, físicamente, se representa como ven acá. Esta sería la unidad de mantenimiento. Hablando de las partes, la unidad de mantenimiento les decía que filtra. Entonces, tiene un filtro estándar, tiene un purgador, regulador de presión. Ya terminamos con uno de los componentes del circuito neumático. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de los otros componentes que son también de importantes. Por ejemplo, las válvulas. Las válvulas tienen amplia variedad. Los más usados van a hacer esto para nosotros. Se llama válvula 3-2. Y la válvula 4-2, la válvula 5-2 y la 2-2, en algunas ocasiones la vamos a utilizar. Tienen su nombre 3-2, aquí válvula 3-2, porque el 3 hace referencia a que tiene 3 vías. Miren, acá en la parte inferior tiene una rayita. Y en la parte superior también, esto indica que aquí hay una vía. Entonces, si contamos, tiene 1, 2 y 3 vías. Estos números no cuentan la cantidad de vías, sino que el número representa qué función está cumpliendo esa vía. Ya lo vamos a ver más adelante en una nomenclatura, en un cuadro comparativo, donde se ve qué tipo de función cumple esa vía. No representa la cantidad de vía. Entonces, contamos 1, 2 y 3. Tenemos 3 vías, por eso el número 3. Y 2 viene por tener las dos posiciones. Una posición es este cuadrado, ven aquí, de un cuadrado y otro cuadrado. Esta sería una posición y esta sería otra posición. Entonces, 3, 2, porque tiene 3 vías y 2 posiciones. Ya lo otro que ven acá, la flechita, esta línea a manera de T, son partes de la válvula. Y es parte de la configuración. Hablando de esta colita que se ve acá, representa un retorno de muelle. Así es su simbología. Y se puede poner retorno de muelle en la izquierda y en la derecha. Después vamos a ver. Hay una infinidad de combinaciones, de configuraciones para la válvula. Se puede poner retorno de muelle, se puede poner un pulsador manual, se puede poner un accionamiento neumático, se pueden poner muchas cosas. Lo importante es que nosotros entendamos que esta es una válvula 3-2, porque tiene 3 vías y 2 posiciones. Lo otro ya se puede cambiar, se puede configurar, se puede cambiar el sentido de la flecha y todo esto. Sigamos con esto. Aquí tenemos una estructura visual que es fácil de entender. Dentro de las válvulas distribuidoras están todos estos tipos de válvulas. Válvula 3, lo que les decía, válvula 2-2, válvula 3-2, válvula 4-2, válvula 5-2 y válvula 5-3. 5-2, porque tiene nuevamente 5 vías, 1, 2, 3, 4, 5, y tiene 2 posiciones, un cuadrado, 2 cuadrados. Miren que esta se llama 5-3, y adivinen por qué tiene el número 3, porque tiene 3 posiciones, un cuadrado, 2 y 3 cuadrados, serían 3 posiciones. Así, y aquí dice NA y NC, hablando específicamente de la válvula 3-2, dice normalmente abierta, que fíjense, hay una diferencia entre la superior y la inferior, la flecha pasa directo, de una vía pasa directo a la otra vía, se le dice normalmente abierto. En la parte inferior, la vía, fíjense la vía, esta es la vía, no pasa directamente, como que aquí se termina su camino, digámoslo así. Esta está normalmente cerrada, tenemos que hacer una acción sobre esta válvula para que conmute y pueda recién pasar el aire. Normalmente abierta y normalmente cerrada. Son maneras de configurarlo. Ya después vamos a ver la configuración. De momento, quedémonos con que las válvulas, hay muchas válvulas y se pueden configurar de muchas maneras. Se llaman 3-2, se llaman 5-2, se llaman 4-2 o se llaman 2-2.
dentro de los de la nomenclatura que les decía hace rato, según la norma ISO, la alimentación de la presión se representa con una P que viene acá. Según la, según la norma CETOP, se representa con el número 1. Número 1, cuando ustedes vean una válvula número 1, sepan que es la alimentación. Por esa vía se alimenta. Si vamos más abajo, conductos de trabajo. Según la norma ISO, se representa por una letra A, B o C. A, B o no hay C. En este caso no hay C. Hablando de la norma CETOP, se representa los conductos de trabajo, se representa por el número 2, por el número 4 y el número 6. Aquí está el número 2, número 4. El 6 no hay porque esta válvula es solamente de 3-2. Tiene 3 vías y 2 posiciones. Y así, cada parte tiene su significado, cada letra que viene acá. En el examen, es necesario que nosotros dibujemos el sentido de la flecha correcta, dibujemos sus vías correctamente aquí, dibujemos, esto es una configuración, un tipo de configuración que lo vamos a aprender más adelante. Hay que aprender a dibujar todas las válvulas. Aquí podemos ver otro tipo, o sea, la variedad de válvulas con su nombre y su representación visual de la vida, o sea, del funcionamiento. Así se ven, miren. Así se conmuta, así es la separación entre una válvula y otra. Aquí está representada, la simbología está representada como una flecha, pero en realidad debería ser así, como ven acá. Separado una parte de la otra. Y su retorno de muelle, fíjense que está así, aquí al lado. Aquí, o sea, de esta manera nos hacemos una idea de qué es lo que estamos controlando, cómo es internamente. Ahora sí, les decía, hace rato les estaba diciendo solamente de que hay muchos tipos de válvulas y tienen su nombre 3-2, 5-2, 2-2, 6-2, 4-2. De acuerdo, si tienen, de acuerdo a la cantidad de vías que tienen y de acuerdo a las posiciones. Esa es una válvula, pero les había dicho también que esa válvula se puede configurar de muchísimas maneras. Se le puede poner retorno de muelle, se le puede poner accionamiento. Ahorita les voy a explicar qué es lo que, cómo es que podés mover o accionar esa válvula. El título me dice aquí, accionamiento de las válvulas. Tenemos tres maneras principales de accionar una válvula, de hacer que se conmute, de que pase de una posición a otra posición, de que abra el paso para el aire, por ejemplo. Hay tres maneras de darle esa orden, de hacer mover. Una de ellas es el accionamiento manual. El accionamiento manual hace referencia a que con tu dedo puedes pulsarlo. Hace referencia a que con tu pie también puedes, que sería un pedal, por palanca dice acá, pero hay pedales que a través del pedal puedes accionar. Aquí miren, por pedal. El accionamiento manual es una de las maneras para accionar la válvula. Hay una segunda manera para accionar la válvula que sería el neumático. El accionamiento neumático. Con un final de carrera, les voy a mostrar aquí, este es un final de carrera, con este final de carrera podés también accionar a una válvula. Que vuelvo un ratito atrás, si hablo del accionamiento manual, generalmente es una persona, un operario que hace el accionamiento, ya sea con su mano o con su pie. Pero si hablo del accionamiento neumático, es otro dispositivo, puede ser un cilindro, puede ser un final de carrera, puede ser un trozo de metal, puede ser una lámina que accione esa válvula. Recuerden, hay tres maneras, estamos en la segunda.
que sería el neumático. El segundo es el neumático, accionamiento neumático. El tercero, la tercera manera de accionar una válvula sería el accionamiento electroneumático, que ya esto se acciona la válvula con el aire comprimido. Ya no es con una persona, ya no es con un cilindro, ni con una chapa, ni con algo sólido, ni con un metal. Electroneumático hace referencia a que el aire comprimido va a accionar esa válvula. Esas son las tres configuraciones de la válvula, que lo vamos a usar muchísimo, vamos a aprender mucho, vamos a tener que ver mucho eso, seguro que lo van a aprender. Y cada uno de estos tiene su simbología, que lo vamos a ver después. Ahorita solo quiero darle un pantallazo. Hablando un poquito más de otro tipo de válvula, tenemos esto de aquí, que son elementos de control. Que esta válvula, esto ya no se llaman 3-2, ya no se llaman 5-2 o 4-2 o 3-2, como el anterior caso. Este grupo de válvulas se llama, le decimos válvula elementos lógicos, o válvulas para darle una lógica a tu circuito, que principalmente son dos. Son las selectoras, que sería este de aquí, así se ve internamente y así es representado por un símbolo, y de simultaneidad, las válvulas de simultaneidad, su símbolo es así. Necesitamos dibujar exactamente como se ve acá para representarlo en papel. Para hacerlo en su examen, ustedes van a tener que dibujar esto. Así se representa en un circuito combinado con otros dispositivos ya. Esto sería las válvulas, los elementos lógicos o elementos de control, se les dice. Otro grupo de válvulas también serían las reguladoras de caudal, las válvulas antirretorno y la reguladora de caudal unidireccional. Lo vamos a utilizar estos tres. Así se ven internamente, así se representan. Internamente se ven así, se representan así. La de antirretorno se ve así, perdón, unidireccional se ve así y se representa como ven acá. Bueno, ya les hablé de algunos componentes básicos del circuito. Uno de los elementos más que utilizamos para hacer un circuito son los actuadores. Así se representan los actuadores. Esos son los cilindros. Hay de simple y de doble efecto. Existen fórmulas para esto también, para calcular la fuerza, para calcular el diámetro de una parte del cilindro. Voy a pasarlo rápido. Voy a pasar rápido esta parte del cilindro. Es un componente del circuito que vamos a utilizar. Las partes del cilindro, las más importantes, son el vástago, que sería esta parte rectangular. El vástago desde este punto hasta este punto, hasta aquí. Todo el rectángulo. También tenemos el émbolo, que sería el número 2, que sería esto que vemos acá, en rojo. Y también tenemos, bueno, el cuerpo, que sería la parte superior. Y tenemos las vías, la 8, dice, toma aire, por donde ingresa el aire comprimido. Bueno, esto sería un cilindro pistón de simple efecto. El cilindro pistón de simple efecto se representa, como ven acá en esta simbología, tiene sus líneas transversales de un lado a otro, de superior a inferior, y esto significa que tiene retorno de muelle. Un cilindro pistón de simple efecto siempre tiene muelle, y solo tiene una vía. ¿Cómo diferenciar cilindro pistón de simple y de doble efecto? Sencillísimo, miren. El de simple solo tiene una vía, y el de doble tiene dos vías, dos ingresos. Entra de doble cilindro pistón de doble efecto, se puede controlar la compresión y la expansión.
Por eso tiene dos vías. El de simple efecto tiene su retorno de muelle y tiene su vía. Las partes son lo mismo. Vástago y émbolo, cuerpo y vías de entrada y salida. Así se ven en la vida real. Su simbología de doble efecto es así, tiene dos vías. Seguramente vamos a calcular algún ejercicio, la fuerza del pistón, el diámetro del émbolo del pistón, el émbolo quiero decir acá, el vástago aquí, el diámetro vamos a calcular y otras cositas más. Método de fijación del cilindro. Aquí hace referencia a cómo vas a fijar, cómo vas a posicionar, cómo vas a asegurar tu cilindro en la industria. Hay directo, patas, cuello roscado, no sé, un montón de maneras. Probablemente lo veamos en laboratorio. Aquí, sepamos que esto que estamos aprendiendo ahorita, le damos creo que más importancia cuando sabemos en qué se está usando o qué efecto tiene en la vida real. Este cilindrito que ven acá, este pequeñito con su vástago, con su émbolo y con sus entradas y su salida, tiene en efecto, o sea, tiene su aplicación en la industria. Mire, puede verificación de la tapa. Este es el cilindro. Aquí hay una cinta transportadora que hace circular a los productos de un lado a otro y a través de una señal, a través de un sensor. Acuérdense que les dije que se tiene que combinar, se combinan los dispositivos uno de otro para funcionar. Ahorita les estoy mostrando la aplicación específicamente del cilindro, pero el cilindro no funciona solo, tiene que recibir una señal, tiene que recibir información a través de un sensor para que se accione. Entonces, en esta imagen que vemos acá, el cilindro este recibió una señal de un sensor. El sensor le dijo, este producto no tiene la tapa. Entonces, lo que hizo el cilindro es empujarlo y separar. Esa sería una aplicación. Otra aplicación del cilindro es el portón. Te abre y te cierra la puerta después de, obviamente, darle una señal para que se abra. Aquí también tenemos, mire, la sujeción automática de piezas en máquinas de taladrar. Sujeta una pieza a mucha presión y puedes taladrar tranquilamente. Desplazamiento automático de una sierra tronzadora. Otra aplicación que tenemos es el cambio de sentido de piezas en una cinta transportadora. El sensor, el cilindro siempre necesita una orden, necesita señal de alguien, no funciona solito. En este caso, aquí, seguramente recibió la señal de un sensor que la dirección de esta pieza no era la correcta y por eso tiene que, el sensor le manda la señal al cilindro y el cilindro actúa. Se mueve, digamos, ¿no? En el sentido que está programado. Otra aplicación, transporte de cajas a distinto nivel. Las cajas están acá y el cilindro te transporta esa caja a la parte superior, pero dice con un giro simultáneo. Esto se puede configurar también. No lo he visto, no he hecho ejercicio con esto, pero se puede configurar. Luego, también hay combinaciones. Dice, se puede aplicar también como elevador con cilindros neumáticos para puestos de montaje. Se eleva un producto. Aquí lo que les decía anteriormente, separa. Distribución de piezas a dos puntos distintos. La pieza desde el lado, digamos, derecho va pasando por el lado, hacia el lado izquierdo en este sentido, y lo que hace es detecta que, digamos, que es un producto grande o un producto pequeño, dependiendo a cómo está programado, va a separar una pieza, la va, digamos, que empujar hacia el lado derecho para que de esa manera se separe, pero siempre necesita una señal, un aviso, digamos, ¿no? Esta figura es una cinta transportadora
llega a un punto en el que tiene dos caminos, dos rutas, digamos así. Entonces te separa para un lado o para el otro. Aquí lo mismo, avanza en directo de un husillo de taladrar por medio de un cilindro lineal. El cilindro, miren, está horizontal. A través de este engranaje está haciendo que este taladro baje o suba. Al desplazarse, al expandirse el cilindro que está posicionado, miren, en este sentido, aquí están sus patas, están agarrados. En este sentido va a través de la... O sea, esto del engranaje va desciendo, sube el taladro. Aquí tenemos otra. Hay muchas aplicaciones. Aquí también para hacer fresado. Bueno, eso sería todo para la persona que le tocó exponer sobre el cilindro, de esta manera tiene que hacer los ejemplos así claros, sencillos, con imágenes. Voy a pasar a lo otro, que sería los temporizadores. El temporizador también es un elemento del circuito que nos sirve para retardar el tiempo. Si, por ejemplo, decimos voy a hacer un ejemplo rápido aquí. Si queremos que este taladro descienda y se quede abajo durante 10 segundos, lo que voy a hacer es darle la señal para que mi cilindro haga descender a esto a través de este mecanismo, haga descender, pero quiero que se quede ahí, que se quede expandido durante 10 segundos. Quiero retardar el proceso porque lo que sigue después de expandir sería comprimir. Lo que sigue después de expandir, después de expandir, tengo que hacer retardar 10 segundos. Tengo que hacer que 10 segundos se quede expandido. Y ahí es donde usamos el temporizador. El temporizador retarda el proceso un tiempo. Y después que pasa ese tiempo, el temporizador manda una señal automática para que siga el proceso. En este caso, el proceso sería volver a la parte superior, digamos. Esa es una de las aplicaciones del temporizador. Ya en el momento que estemos haciendo, les voy a explicar cómo es que funciona, cuál es la manera de configurar todo eso. El momento de hacer. Y así se ve un circuito o un esquema neumático. Tiene muchos componentes, están combinados entre ellos, tiene su alimentación, tiene su unidad de mantenimiento y tiene una estructura. El hacer un circuito no es hacerlo por hacer. Tiene una manera, tiene una estructura, digámoslo así, en la que podemos guiarnos. Están los elementos de trabajo, que son estos. Están los elementos de regulación, que serían las válvulas antirretorno, reguladora de caudal y todo esto. Después están los órganos de gobierno, o que sería lo mismo que controladores. Luego están los captadores de información, que serían los sensores, la unidad de mantenimiento. Esto lo vamos a explicar después, pero esa es más o menos la estructura de un circuito. Neumático. Este es un ejemplo real que vamos a hacerlo después con PLC. Este ejemplo te decía que encajonemos, creo que 18 piezas a esta caja. Y esto tenemos que programar. Aquí tenemos nuestro cilindro en la parte inferior, en la parte superior. Tenemos que usar contadores. Y después de que todo se haya completado las 18, hay que hacer que esta caja descienda, y después de descender tenemos que mandar una señal para que a través de este rodillo se transporte hacia otro lado. En este caso, la salida hacia el embalaje, la zona de embalaje. Esto es una breve
Introducción, breve repaso de la materia. Bueno, de lo que vamos a ver. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya. Creo que todos pusieron sus nombres. Voy a entonces reunirme con los cuatro grupos. Va a ser un grupo a la vez, con cuatro grupos, para indicarle cómo más o menos tiene que hacer su diapositiva, para darle una orientación de lo que tienen que hacer y así no sean tratados o no les vaya tan mal en la exposición. Ponen su grupo, ponen primero, voy a decir, pongan primero el número de grupo, el tema y los integrantes en el chat. Pongamos de los cuatro grupos que van a exponer, ya sabe quiénes son, ponen ahí su